Estamos con Ignacio Cerván en la previa de lo que va a ser la gran final entre Jockey y Jockey y B. Nacho, ¿te tocó marcar en la ida? ¿Cómo vivís la vuelta? El marcar fue nada más una frutilla del postre, pero el partido no se ganó, se empató. Así que a estar metido igual con todos los chicos del B para poder sacarlo adelante. Un partido de estas instancias no se vive siempre, cuesta mucho llegar a finales. Por más que es un equipo que está acostumbrado, se valora mucho siempre llegar y pelear por el campeonato. Para nosotros un orgullo que el Jockey por segunda vez, primero en la Copa Mendoza y hoy en el torneo de apertura, llegue a una final con su equipo AIB. Bueno, de hace hecho, 30 años. 30 años que no ocurre, entonces hoy lo queremos disfrutar y que gane cualquiera de los dos. Está bien porque bien merecido tienen todo. ¿Ya estás pensando posibles arengas, ya que vos sos uno de los que más grita en la previa y después durante el partido? Intensidad, que corran mucho, que dejen la vida, que respeten al rival, siempre y más en esta ocasión, que somos todos el mismo club y tiramos siempre para el mismo lado. He estado en una final antes con el Jockey Da, pero no participando así como ahora. Así que nada, se siente hermoso, es algo único. Lo importante es que el Jockey ya salió campeón. Ese fue el lema y lo hemos hecho correr por todos lados, que el Jockey ya salió campeón. Y que le sirva para toda la familia del Jockey, para que viva este gran momento. ¿Y qué se siente para vos, que asumieron hace muy poco, ya con un título en la puerta del primer campeonato, de la apertura? Satisfacción plena de años llevar colaborando con el club, estando en lo que cada comisión estaba y necesitaba. Bueno, hoy al frente y ser el vicepresidente me enorgullece y me da muchas más ganas de seguir trabajando para que logremos cosas en todas las disciplinas y más el fútbol salón. Hiciste un lindo salto, ¿no? De Godoy Cruz a uno de los clubes más importantes del país. Y pasamos de pelear las promociones, que ya llevábamos varias en la espalda, a pelear título ahora, a pelear el campeonato. Así que la ansiedad sigue siendo la misma, un poquito más también. Esperemos que poder consagrarlo dando la vuelta. Que es la hora de demostrar y llegó este sueño. Hay que estar a la altura y jugar como se debe. ¿Cómo vivís esta fiesta netamente burrera en la previa? Y la verdad, muy contento. Que los dos Jockeys han podido llegar a final. ¿Cómo tener el cassette puesto, ¿eh? Y no, la verdad que fue un torneo difícil. Pero bueno, todo el equipo, de siempre. Muy bien, yo te enseñé varias cosas, ¿no? Obvio, sí. Ha sido un sueño para todos. ¿Ya te va a tocar a vos? Sí, ya me ha tocado igual muchas veces. Ya tengo muchas finales. No puedo estar acá por una lesión nomás, sabiendo que soy una pieza fundamental del equipo. ¿Cómo lo ves a tu hermano para este partido? Y la verdad, muy bien. Lo único que no pido es que hagan el antidoping, porque está complicado, no llega. Y no llegamos. Hay que hacer todo lo posible para ganar un partido. Muchas gracias y vamos a disfrutar este gran momento. Yeah.
estamos contentísimos porque yo vengo diciendo, cada final que uno llega es dificilísimo, es muy difícil llegar a una final, y nosotros en 3 años y medio hemos llegado a la 7ª final, y eso te imaginas que nos llena de orgullo poder mantenerse, que es lo más difícil, lo estamos logrando. Este grupo lleva 10 años, una década, estando en los primeros planos. Creo que es un equipo que va a quedar en la historia definitivamente. Las dos, ida y vuelta muy cerrada. Era obvio que podía pasar porque nos conocemos del club, digamos. Muchos, la mayoría han sido compañeros, así que nos imaginábamos un partido cerrado, nosotros tratando de cortar el circuito de ellos, y bueno, se definió en 2 o 3 jugadas, es la realidad, y ganaron bien, ganó bien el Jockey ya. Así que nada, seguir laburando para lo que viene en clausura. Los chicos del plantel son muy jóvenes, así que creo que tienen muchas finales más por jugar los chicos del Jockey B. Es lindo salir campeón otra vez, lamentablemente tuvimos que jugar contra el Jockey B, nos vemos todos los días, tenemos un buen grupo, somos amigos, y algunos, bueno, han sido compañeros nuestros el año pasado, así que son sensaciones encontradas, pero bueno, queríamos salir campeones, pensamos que esto es lo nuestro y lo vinimos a recuperar. Por suerte se nos dio. He tenido la banca, el cuerpo técnico, especialmente mis compañeros, pero bueno, porque no he tenido un gran semestre a nivel personal, lesiones, enfermedades, bueno, estoy por recibirme y como que estoy a full con la facu y eso me ha quitado mucha energía y bueno, pero por suerte, como te dije, tengo a los chicos y al cuerpo técnico que me ha bancado en los momentos difíciles y bueno, cuando uno anda mal, los compañeros a veces lo salvan también. La idea siempre del cuerpo técnico fue buscar la perfección, aunque saliéramos campeón. Así que perdiendo también una semifinal es una motivación aún mayor. Y bueno, por suerte estamos acá, festejando. Se hicieron un muy buen planteo en lo que es el juego, las salidas salieron muy bien y se definió en una individualidad de Diego. Sí, tal cual. A ver, sabemos que el Jockey ya tiene mucha individualidad, además juega colectivamente. Me hicieron un gol de pelota parada y nosotros sí planteamos un partido de mucha movilidad, de tratar de salir cuando ellos venían a presionar con un jugador entre líneas y salir bien por los costados. En algún momento lo pudimos hacer, en otros no. Hablando de la hegemonía que tuvo Jockey, que fue cortada por Cementista, hoy se vuelve. Es un día importante, me imagino, para Jockey de nuevo. Claro, totalmente. La verdad que nos quedamos afuera en la semifinal del año pasado y los cuartos de la Copa Mendoza, y parecía una eternidad que no habíamos ganado un título y solamente había sido un campeonato. Pero bueno, por ahí es la sana costumbre de estar ahí siempre peleando, siempre en una final, y se hizo largo y bueno, por suerte lo recuperamos. La verdad que fue durísima la final, muy táctica, a lo mejor no con tanta llegada al arco, pero muy estudiado, muy trabajado y nos conocemos mucho. La verdad que son como sensaciones encontradas, jugar, pero bueno, por suerte pudimos volver a levantar el trofeo que hace un año no lo levantábamos, no sé cuántos meses, y bueno, eso vuelve de alegría al Jockey A. Siempre se apunta al torneo clausura, y bueno, tal vez el más importante, la división de honor en diciembre. Sí, nosotros planteamos el objetivo desde el rendimiento, queremos estar cada vez mejor, porque sabemos que si estamos mejor, incorporamos nuevas cosas, vamos a estar con la calidad de jugadores que tenemos, vamos a estar en esos lugares que queremos estar, y uno de esos es la Liga de Honor. ¿Qué se le dice a los chicos para motivarlos y alentarlos a seguir? Eso, que son muy jóvenes. Primero se los había dicho antes de jugar la final, había dicho, yo ya estaba contento con el proceso, que no hay que ser exitista, que la final se pueden ganar o perder, pero lo importante es llegar, y que son muy jóvenes, un plantel, la mayoría de chicos menores de 25 años, la gran mayoría, 12, 13 jugadores mayores, menores de 25 años, así que le dije, van a jugar muchas finales con este temperamento, con estas ganas, con este compromiso, van a jugar muchas finales. Si bien hice 2 goles, no me sentí a lo que más puedo dar, pero bueno, el partido se ve así, por ahí hay que acomodarse cuando no estás bien, no estás 10 puntos, hacer las cosas simples, no cometer errores y que el rival te clave por mérito de ellos y no regalándosela a uno. Ellos marcan muy bien. Por suerte en el segundo tiempo pudimos corregir un poco la presión, que creo que los complicamos un poco más, y después bueno, con el 2-1 ellos se nos vinieron, que era lógico, y no estábamos preparados para que ellos nos vinieran a presionar y por ahí nos complicaron con eso, pero bueno, nosotros tratamos de no regalarle la pelota ahí cerca del área y bueno, que si lo querían hacer el gol, que lo generaran. Y a destacar lo de Gaspar, que ya se está midiendo con los más grandes, da a mostrar lo que tiene. Tal cual, Gaspar, Batis, Jesús Sánchez, Ignacio Cerván, jugadores muy chicos, mismo, bueno, hoy no jugó Emiliano Castro, pero
Tenemos muchos chicos juveniles y están a la altura. Obviamente mostramos por algo, jugaron los últimos minutos y fueron protagonistas no solamente en la final, sino en el torneo. ¿Es fundamental para encarar el clausura este retorno de ustedes al título, de bueno, haberlos visto alejados, primero afuera en cuarto, después en semis? ¿Cómo lo ves? Sí, la verdad que bueno, varios nos daban por muertos, pero bueno, habíamos quedado fuera en las últimas dos semis, pero veníamos de ser tetracampeón, bicampeón de la Copa Mendoza, el final de Liga Honor, Sudamericano, y bueno, a veces no valoramos esas cosas hasta que estamos en frío y nos damos cuenta de todo lo que hemos jugado, y después pasaron seis meses y parecía que no habíamos jugado una final hace 10 años. Entonces este sabor, volver a sentirlo, es algo único. Y esperamos encarar la clausura con otro envío. Una gran incorporación, yo lo estaba buscando, no encontraba ese ayudante y la verdad que su aporte ha sido fundamental para el torneo. Gracias a ustedes por difundir este deporte, como te dije, al cuerpo técnico, a mis compañeros que me bancan siempre, a mi familia, a mi novia y a Tommy. A toda mi familia, a mi novia, a mi hija, a mis padres, al plantel, al club, a todos los que siempre me tiran muy buena onda. A mi familia, obviamente, que lamentablemente no pudieron venir porque tengo un hijo recién nacido, mi otro hijo estaba ahí un poco enfermo, así que ellos son los que hacen el aguante, y obvio que mi esposa. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? ¿Te lo llevas a la...